The wild project. Vamos a un tema liviano. GTA en la vida real. Ahora está de moda el roleplay, ¿no? En Marbella, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú estás en Marbella? Sí. ¿Te he has puesto? Dos veces. Hostia. Porque man. soy un perro Sí, pues, es que no el único que no está del mundo, creo yo. ¿eh? Me que Me no invitaron está... y he probado, pero eh, lo pillé muy, muy avanzado y es vale. muy complicado ahora meter en la historia. Sí. sí funcionando, ¿todavía sí. Está... Vale. Es que yo, claro, es que yo estoy en stream, entonces yo no. Claro, no, no es complicado reengancharte una vez empezado una tiene serie. Tiene que molar hacerlo. De... Tiene sí. que ser divertido hacerlo. Más que verlo incluso. Tiene que ser sí. divertido el, el hacerlo. Rolear entonces, y crear sí. un Eso personaje Eso es lo que decía mientras estás en mi casa, ¿no? De hostia, tengo, tengo que meterme en Twitch, hacer esto, claro. tal, y no. Y así no llevo hiciste. un mes que no. Te digo así. una cosa: si te cuesta tanto es que tienes que forzarte, no lo hagas mi opinión. Por eso no lo sí, hago. Claramente. Yo me dejo llevar. Porque y... yo igual, yo también lo pienso, pero luego eh, es como, ¿sabes lo que pasa? Que es la, la cultura esa del fomo, ¿no? Del miedo a quedarte atrás. Y eso pasa en todo hoy en día. Sí, y es el peor fallo de la humanidad, tío. Ya. Cuanto más miedo tengas a quedarte atrás, más forzado y peor lo harás. Porque Twitch, por ejemplo, también yo me pasa, me pasaba, tío, es que si se está poniendo de moda y si YouTube a la mierda, me quedo en tierra de nadie. Tú haz lo que te hazlo, no sé, claro, haz, ser constante. Pero mientras te mantengas en algo, te va a acabar yendo. También es mismo. cierto que está un mes streameando en Twitch y súper a gusto. Ah, ¿eh? sí, Le super pillas el. Y, y recibes un feedback de la gente y mm. es muy agradecido. Lo que Total. pasa es que lo dejas durante otro mes y es como volver a empezar de sí, cero. Sí, pero lo que está diciendo es que si haces algo por obligación pierdes tu autenticidad, que es lo que te sí, hace sí, destacar sí. en un mundo tan competitivo como Total. es Internet. Y ahí estoy al 100%. Mm -hmm. O sea, la mayoría. Tú fíjate que hay muchos eh, YouTubers que se han ido a stream y muchos que no se comen un colín, sí, tienen 150 visitas o 200 espectadores que objetivamente es poquísimo. poquísimo. A ver, que, que está bien, porque es mucha gente pequeñita y hay gente que con esas cifras tiene un no. sobresueldo, pero es, es poco para lo que era YouTube. Luego hasta, por supuesto, están las, los gigantes eh, que tienen miles de, de, de espectadores por... Pero a veces cuando vas forzado no te funciona bien en Twitch, es porque vas forzado. O sea, yo el otro día hice un, un stream en, 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 en mi canal en YouTube porque lo hice de gusto, tío, y es que 75.000 espectadores, que es una barbaridad, incluso es? en Twitch, en YouTube, pero porque estaba a gusto, y la gente lo notó, que yo estaba jugando, me lo estaba pasando de puta madre, y al final es lo que yo creo que la gente valora. Pero vamos al GTA, ¿vale? No, yo esto he hecho un poco de introducción, pero realmente es que esto es a la vida real, no es de Marbella, es en la vida real. Un hombre de Estados Unidos, a, atención, que además pondremos el vídeo por aquí que es espectacular. Roba un coche de una patrulla de policía cuando lo intentan capturar. Se vuelve a escapar, que es un momento tremendo. Porque ves ahí la policía y él se escapa corriendo, pa, pa, pa. Y coge un segundo coche de policía. ¿Vale? La persecución, que está grabada y que le estáis viendo, eh, muestra a Xavier Cummings, afroamericano de 33 años, que después de chocar contra unos árboles, ¿no? Que es cuando parece que lo van a capturar, se escabulle, entra en la camioneta policial, mientras el agente le alcanza al final con una pistola TASER. Para volverse a escapar. O sea, tío, esto es una bestia. Porque un TASER... ¿Tú, ¿Tú has hecho alguna broma o algo con Tasers? No. Vale, pero estás eso la. Bueno, es. Eh... Es que juegas con la integridad física de la gente. O sea, gente. no para morirte, pero si te lo. Que te quedas. Eh, sí, sí, sí. sí eh, pero no. si, si tiene marcapasos o alguna cosa. Ah, bueno, movida... claro, sí. Ahí ya, si tiene, si tiene algún problema de corazón. Bueno, al final lo atraparon. Y mostraba signos de eh, problemas mentales. Pero. Ole su cojones. O sea, lo que ha hecho es de GTA. O sea, es que ni yo en el A mí me matan… A... Ya del primero al segundo coche estoy muerto, ¿eh? Hostias. O sea. Está bien que se haya, esto último que has dicho, que se haya descubierto porque ya tendríamos el típico, a la típica gente en plan de, ¿veis lo que pasa con los videojuegos? Que la gente se cree que es verdad y sale por la calle a hacer tal. Y no, gente, esto es gente que no está bien de la cabeza, como la gente que no estaba bien, veía Superman y se tiraba por el balón. Claro, a mí, la gente que me, exacto, a mí la gente que me dice eso, la, los videojuegos y la violencia, digo no, porque es que en el 1936 no había violencia, o en el, o en el no. O en 1600 no había violencia. O en, en la mundo. Biblia, que es una o cebada, <laughs> ¿sabes? O en la Biblia, no, o sea, había violencia siempre. Yo os pregunto una cosa por eso, si tipo, poco la purga, ¿eh? Si os dieran, a ver, Rubén, si te dieran un día, luego tipa, de no no leyes, y tú, ¿eh? Que es como el el oximorón. Un Poco la peli esta, ¿no? De, de la purga. La purga. ¿Qué harías? Sí. Tienes opción de quedarte en casa y no hacer nada, ¿eh? De no leyes. ¿Hay algún condicionante? ¿En plan de no pueden entrar en mi casa o es vida, todo salvaje? Todo vale. Es que iba a hacer una broma, pero me salen mal las bromas, entonces. A ver, iba a decir que me iría al Congreso con una Kalashnikov, pero <laughs> bueno, canceladísimo. Ya. Sí, sí, sí. A ver, sarcasmo, vale. No, no, sarcasmo. Voy, a, voy a poner un, eh, un cartelito. Vale, eh, vale. Que, Igual no se hace responsable de las opiniones de sus eso invitados. Es. Ya podéis decir lo que queráis. No, a ver, sinceramente, <laughs> si eso pasara, pues yo creo que me quedaría en casa o vamos, intentaría velar, proteger o velar un poco a la gente que me importa y quiero. Y sobre todo tener muy, muy, muy localizada a, a mi perra. Bueno, ahora a mi otra perra que he, he adaptado a otro hace dos días para que no les pasara nada. Vale. Tipa. Y un poco parecido, ¿eh? Quizás me subiría al ático con la cámara para ver lo que está pasando por la calle <risa> ¿No <risa> y ¿No ¿Pues harías alguna broma ese día, guapa, eh? <laughs> De... Matando a gente sale bien. <laughs> Exacto, ¿no? Challenge. Killing people challenge. Son bromas, ¿eh? No, que la gente hombre, está... no, no hombre, joder. <laughs> no. Queda claro que es broma. ¿no? <laughs> ¿ves? ¿No es triste esto, tío? Que tengamos que citarnos sí, por es tres. Es, es, broma, es, broma, es, broma. es muy triste, es muy triste. Bueno, es muy triste, la verdad es que es... hay que cuidar mucho las palabras que dices y es una pena. Sí. Verdad. Sí, porque te sacan el corte, la gente no sabe quién es. Rula por Twitter y cuando, cuando te das cuenta tienes a mil tíos llamándote de todo. Claro. Y lo fácil que es hoy en día, llamar de todo, pues. Pero bueno, sí, que estamos de cachondeo. ¿Y qué harías tú? Esa es la pregunta. Yo creo que me, yo me cobraría alguna, alguna deuda. ¿Tú saldrías... Yo un paro tres. Yo tengo un paro tres de ahí de, de deudas que cobraría. Ya sí, con sí. un nombre apuntado y todo. Los sí, tienes sí, ya localizados. Sí. Sea, tú saldrías sí, en sí, plan Rambo, sí, sí, sí. como estás, pero con una MG40 en cada brazo, ¿no? <risa> <risa> uno, 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 sí, un día. Tengo cerca, además, pero sí, 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 sí. Iría a cobrar deudas. Hostia, Jordi. Te lo juro, sí. Si no hay, si no hay repercusiones, porque luego no me jodas que al día siguiente es, es uh, retroactivo, eh. Porque ahí me. Más... Pero sí. Sí, sí. Pero bueno, y luego me volvería a casa, me pondría a la play y jugaría. Un poco vengativo, ¿no? Eso. Hombre, es que hay un par que se. No, pero a ver, no, no, no llegaría a... Yo. O sea, es una, es una amistad muy fuerte. Es una amistad que, que me hizo una putada muy grande. Pues poco... dices en serio. O sea, sí, aquí no sí, hay cartel sí. de sarcasmo ninguno. O sea... no, 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 no digo que lo mataría, pero claro, sí bueno. que iría a pedir explicaciones. Ah, vale. A pedir eh. explicaciones de una manera. No, de, de, literal, o sea, y hasta el final. otros no, motivos tendrás. <laughs> si claro, claro. Me una cosa, fíjate. A ver, digo si, digo si esto, a el... lo mejor me cago luego, porque veo que todo el mundo está loco matándose y me encierro en casa. ¿eh? Si esto fuera en serio, y vi... o sea, a ver, estando, a ver, habiendo estado en los juzgados y viendo a veces lo que pasa, yo creo que mucha gente estaría preparando todo el año muchas cosas de dinero, de estafas, de fraudes y tal para ese día. No, pero sería no, no hay eso lo que es que se dijera de un día para otro chaval sin control mañana libertad. No habría tantas muertes, o sea, aunque hay muertes, o sea, todos Freud lo dice, ¿no? Que eh, la prohibición universal de matar es el síntoma de un deseo universal, mm. ¿vale? Lo de matar. Pero yo, yo creo que lo de matar no sería tanto como el rollo de intentar aprovecharse, sí. intentar... Eh, y más en España, que aquí... Bueno, somos aquí los, pica los pícaros, los sí, pícaros sí, del sí. mundo. Sí, sí, no, a ver... Está, y sobre ver. todo cosas como, por ejemplo, yo que sé, el caso, pienso en el caso Marta del Castillo. Ajá. Tú sabes que alguien le ha hecho algo a tu familia y no puedes... Bueno, ahí entra en la moral, ¿no? Pero... Mm. Es decir, la gente que sabes es que ha hecho algo, pero porque la ley es como es y porque, bueno, rige el principio de presencia de inocencia, esa persona queda exonerada. Yo pienso que esos serían los casos eh, que se verían que, que tal, ¿sabes? O alguien que, como has dicho tú, te ha hecho una gorda mmm, y vas a buscar para ti justicia. Uh -huh. también, es, también es verdad que lo, lo vas pensando y luego cuando llegas a la realidad, yo que llevo muchos años en plan vive y deja vivir, a lo mejor, ¿sabes qué te digo? Que a lo mejor incluso sería indiferente Claro, luego tienes que claro, vivir A lo con mejor eso. el calentón te viene y piensa. estaba pensando, ¿eh? me estás hablando digo, ¿vale la pena? Porque también me sentí yo que no me sentiría mal. O sea, luego al final diría, ¿ha valido la pena? Porque claro. quizás no, ¿eh? Quizás luego Pero, es peor el remedio que la enfermedad tienes que vivir con eso. Sí. Y... No, yo llevo muchos años, eso sí, que tengo una mentalidad de vive y deja vivir total, tío. O sea, es que. Y, y, eh, y te juro que vives mejor. Me ¿eh? feliz, Pero sí. mucho más feliz. ¿Pasando página? Pero eso. Lo mejor. Eso es un poco lo que quería decir, que la gente se piensa que somos monstruos en el interior y de repente se desataría todo. Y yo pienso que no. Esas cosas que. los asesinatos y tal, lo que busca el sujeto, que no ve más allá que él mismo, siempre es un sentimiento de justicia. Mm. La. La gente que quiere, sí, que quiere hacer mal a otro solo por hacer mal es muy poca, afortunadamente. Uh -huh. Sí, sacar un beneficio uh -huh. de lo que sea. Sí, lo, sería divertido en las cárceles de Brasil, eso sí, ¿eh? es, Porque ahí ya, sí, con leyes. Y con guardas. Ahí es así, ¿no? No hay ley las 365 días. <laughs> no, los guardas la... dirían yo me piro y ya os, a, os arregláis ahí.